¡Yeah! ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a hablar del coche fantástico. Vamos a hacer un análisis profundo y detallado de este nuevo DLC y vamos a valorar si merece o no la pena que os gastéis los dineros en este maravilloso coche. ¡Vamos a ello! AOEA es una página de compra y venta de objetos de Rocket League. Puedes comprar llaves sin tener que esperar 7 días para tradearlas. Cuando compres objetos, usa nuestro código ROSDRI para un 3% de descuento. Tenéis el link en la descripción. A tope con AOEA, que está apoyando nuestro proyecto. Cada vez que Psyonix, la empresa de Rocket League, lanza un nuevo coche, todos tenemos la misma duda. Oye, ¿merece la pena o no comprarlo? Oye, ¿va a poder sustituir las 5.000 horas que tengo en el Octane? Bueno, todas esas dudas y más las vamos a responder aquí en este capítulo de la serie Análisis de coches en Rocket League. Hoy vamos a destripar a nuestro bonito kit, al coche fantástico, y para ello, chicos, vamos a ir punto por punto analizando todas y cada una de las características de este bonito coche. Vamos a hablar de todo, ¿de acuerdo? Tanto de la estética, como del hitbox, como de las sensaciones, el precio, lo que trae todo, ¿vale? Así que empezamos. Primer punto, Knight Rider, el coche fantástico. ¿Qué es esto? El coche fantástico es una serie de televisión de los años 80, básicamente basada en un coche que resuelve misterios. Es tan absurdo como gracioso. El protagonista es David Hasselhoff, el de los vigilantes de la playa, y va por ahí con unas gafas y una cara de malote que pa' qué. La serie tuvo bastante éxito, pero sobre todo se ha quedado en la mente colectiva, y cuando Rocket League salió, lo primero que se le pidió a Psyonix que metiera como DLC era el coche fantástico. Si es que 1 + 1 = 2, lo tenían clarísimo. Esto era algo que tenían que hacer sí o sí, pero hasta ahora no nos han hecho caso. El DLC se anunció con el siguiente tráiler, así que vamos a verlo. Siempre lo digo, y es que Psyonix hace los mejores trailers de, no sé, de la historia de los videojuegos. La verdad es que está muy bien hecho, tira 100% a la nostalgia y te dan ganas de comprarlo. Por cierto, chicos, hice un sorteo justo de este coche hace nada, hace unos días. Os gustó mucho, hubo mucho apoyo, así que el que no se haya enterado, mal hecho, que sepáis que vamos a hacer más sorteitos. Y para enterarte de ellos, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? ¡Suscribirte! Te suscribes ahora y así te enteras de cuándo subo vídeo y de cuándo hago sorteos. Y no lo digo yo, lo dice el prota del coche fantástico. ¡Suscríbete al canal! Cuánto siento no estar programado para no obedecerte. Y ahora pasamos al punto número 2, vamos a hablar del diseño y de lo que trae este DLC. Este es el aspecto que tiene el coche dentro del juego y, como podéis ver, no se pueden poner calcomanías, pero sí se puede cambiar el color de la parte de abajo del coche. Las ruedas tampoco se pueden cambiar, pero sí que las tienes aparte para poder ponérsela a otros coches que no sean el coche fantástico. El turbo es exclusivo solo de este coche y lo que sí que es nuevo, ojo, este topper, el volante que gira cuando tú giras el coche, bastante fresco. En cuanto a explosiones de gol, podemos poner cualquiera de la que tengamos, no trae ninguna especial. Lo mismo ocurre con los trails. Y el sonido, eso sí, es solo del coche fantástico. Este ha sido el apartado estético, pero ahora vamos para los pro players a hablar de lo que nos interesa, del hitbox. ¿Este coche puede ser un coche competitivo? Para los que no atendisteis en clase, los que habéis suspendido primero de primaria, el hitbox es el límite real del coche, no el límite que nosotros vemos a través de los gráficos, ¿de acuerdo? Es una caja que no estamos viendo, pero es con la que golpeamos la bola.
En esta imagen lo veréis más claro, este es el hitbox tipo Dominus, pero hay 5 tipos de hitbox diferentes. En este caso, nuestro coche, al ser planito, tiene hitbox de Dominus. Uno podría pensar entonces que, oye, que todos los coches que tienen la hitbox de Dominus son como el Dominus y son iguales que ese. No, para nada, esto no es así. Aunque tengan mismo hitbox, los coches funcionan de una forma distinta porque nuestro cerebro los interpreta de forma distinta, porque visualmente, en efecto, son distintos. Esto se comprueba muy fácil en los power shots, cuando le pegas fuerte a la bola, que hay con coches con los que les pegas muy fuerte y otros que no, y se supone que tienen el mismo hitbox. ¿Qué está pasando aquí? Si no sabes lo que es un power shot, échale un vistazo al vídeo de arriba a la derecha, porque hicimos un repaso a las mecánicas básicas que necesitáis saber para mejorar. Y volviendo al tema, a mí me parece que este coche tiene mucho hitbox fantasma y me cuesta bastante hacer aerials con él. Cosa que no pasa con el Dominus. Yo no soy main Dominus, pero haciendo estas pruebas rápidamente me cambié a él, me intenté hacer una aerial y oye, pues me salió con la bolita cerquita, pegadita al morrete de 10. El morro del Dominus, pese a tener también su parte fantasma, es recta. Esto nos permite calcular mejor los límites y pegarle con la esquinita del coche, cosa muy importante. Además, podéis ver que, oye, que la parte de abajo, lo que es el, el maletero. ¿Los coches de Rocket League tienen maletero? Pues básicamente no tienen mucho maletero fantasma. Esto nos da una sensación de conducción, a mi juicio, bastante mejor que el coche que estamos analizando hoy, el Knight Rider, que tiene un maletero bastante, bastante largo, pero fantasma. Esto ya ha pasado con otros coches de DLC, como el Ice Charger, el Dodge de Fast and Furious, maravilloso. Pues no es jugable para mí, porque le pasa esto mismo del maletero. Psyonix, si quieres que la gente juegue tus DLCs en competitivo, no pongas maleteros para meter, no sé, maletas de dos familias juntas. Y es que esto de que parezca un maldito palo el coche nos manda irremediablemente al punto número 4 de este análisis, las sensaciones del coche. De momento todo ha sido un poco negativo, ¿no? Vamos a remontar un poco, anda. Al igual que lo que ya comentamos en el anterior DLC que analizamos, que por cierto os lo dejo arriba si no lo habéis visto, le metemos un buen meneo al McLaren, uno de los coches más bonitos, pues en este caso mis sensaciones son similares. El jugar con un coche tan emblemático y sobre todo con tantas ganas que tenía de jugar con él, porque ya os digo, desde que salió Rocket League se ha hablado de esto, que metan el coche fantástico, que lo metan, ¿te imaginas que lo meten? Lo han metido, es el momento en el que te pones la cazadora, las gafas y eres el maldito Michael Knight de Rocket League. Rocket League es un juego 80% cabeza, 20% habilidad. No me voy a cansar de repetirlo, se lo digo a todo el mundo. A mi abuela, cuando la veo... No, a mi abuela no se lo digo porque no lo va a entender. Pero sí que es cierto, familia, que es que el estar jugando muy motivado, oye, estoy jugando con el coche que me mola, mira, me lo he comprado nuevo. Ese tipo de sensaciones te ayudan al mind game, te ayudan a estar seguro, tranquilo, confiado, y esto es un win-win a la hora de subir de rango. Y bueno, la cosa puede que esté un poco dividida. Ahora toca la parte final. Me gusta ponerme las gafas de Risto Mejide, juzgar, y vamos a puntuar este coche, este DLC. Aquí intento ser lo más justo posible y eso no es nada fácil, porque para algunos es más importante la estética, para otros es más importante el apartado competitivo, a otros, no sé, otros lo que quieren es ver el mundo arder, pero yo quiero posicionarme más o menos en la mitad de ambos, ¿de acuerdo? Porque yo me considero una persona a la que le interesa el competitivo, pero también el apartado estético. Así que vamos a hacer la valoración. Yo creo que este es un buen DLC, que en general Psyonix lo ha hecho bien. Sobre todo, oye, que ya era hora de hacerle caso a la comunidad. Tanta bandera que tenéis de que sois estáis a fulgo la comunidad, pues oye, que no le hicieran caso con esto del coche fantástico desde hace tanto tiempo. Pues oye, pues creo que era un poquito algo de tirarle las orejas. Bien, han hecho eso bien, nos han hecho caso. Pero, en cambio, el hitbox no está bien. Lo hemos visto antes, le hemos hecho un análisis exhaustivo.
De cualquier forma, creo que este DLC es un poquito mejor que el del el anterior de DLC tocho que hicieron. Bueno, pues el del McLaren, el que analizamos aquí, a mi juicio, ¿no? El DLC más tocho que han hecho de este estilo de coches. Y creo que me gustan más este tipo de coches de fantasía más que un superdeportivo, porque quizá hay demasiados superdeportivos y demasiados pocos coches fantásticos. Así que creo que deberían de tirar por este tipo de coches emblemáticos. Creo que lo han hecho muy bien y por eso, por ende, mi puntuación en cafés, aquí se puntúa en cafés, es de 3 cafés y medio. Ni uno más, ni uno menos. Y ahora, chicos, quiero que vosotros juzguéis también y me pongáis en los comentarios cuántos cafés sobre 5 le dais a este DLC, a este coche. Y nada más, chicos, esto ha sido todo. Escribidmelo en los comentarios, recordad suscribiros porque vamos a sortear más coches como este debido a todo el apoyo que ha habido. Pero si no os suscribís, no os vais a enterar de que hago sorteos. Entonces lloraréis en casa y el mundo será un lugar peor. Soy Rosdi y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, familia. ¡Hasta luego!